Según un analista, Katy Uriones renunció por presiones del gobierno. La renuncia dejaría al oficialismo con mayoría en el Tribunal Supremo Electoral. En Santa Cruz se registró una manifestación, una protesta, tras conocerse la decisión de la vocal. Entonces, a partir de ahora, retoma otra vez el gobierno el poder al interior del órgano electoral, que quedó resquebrajado para el gobierno cuando renunció a Xeni porque quedó 3-3. La sorpresiva renuncia de la presidenta del Tribunal Electoral ha sido motivo de análisis político por el mensaje que da a esta acción. Al renunciar ella, el gobierno vuelve a retomar el control del árbitro electoral porque tiene 3 vocales, ¿no es cierto?, frente a 2 llamados institucionalistas que obviamente aprobarán todo este proceso de aquí para adelante. Por eso habla la señora de un empantanamiento interno, pero ese empantanamiento no es producto de disidencia, sino es producto de la presión política. El análisis da cuenta que en este caso hubo mucha presión. Y cuando uno lee la carta de renuncia a la señora Katy Uriones, se da cuenta perfectamente la presión política que ha sufrido, pero la imposibilidad de seguir siendo presidenta frente a 3 vocales, ¿no es cierto?, que no pueden hacer voto suficiente para aprobar lo que se plantea. Entonces una presidenta en ese caso tiene que irse, no tiene otro camino. Esta renuncia es la segunda en el órgano electoral, sin embargo aún existe un quórum necesario para conformar reuniones de sala plena. Ya ahora hay un órgano institucionalmente está herido de muerte. ¿Por qué? Porque de sus 7 miembros, 2 han renunciado, o sea, está cerca de quedar sin quórum. Con este análisis coinciden plataformas ciudadanas que después de la renuncia decidieron hacer una protesta. La renuncia de la señora Katy Uriones obviamente fue un llamado desesperado de alerta y de comunicación para decirnos que la democracia corre un peligro inminente, ¿no? No sabemos qué tipo de amedrentaciones o amenazas ha recibido la señora Katy Uriones para querer renunciar, pero le queremos decir a todos los otros miembros del Tribunal Supremo Electoral que por favor actúen conforme a la norma y a la ley, y si hay algún tipo de amedrentamiento que lo denuncien a la ciudadanía y a la prensa. De registrarse más renuncias en el órgano electoral, la intervención de la Asamblea Plurinacional para designar más vocales será inminente.